nosotros armamos un sistema de seguridad social basado en seguros privados individuales, no estamos resolviendo ese problema. Entonces resulta que el Estado está obligando a las personas a consumir salud, pero distinta salud. El que gana más, consume más. O más diverso, o con mejor hotelería. El que gana menos, consume menos. Eso es lo que pasa, en definitiva, en el mundo de la ISAPRE. Y no solo eso. Tampoco resuelve el problema de los riesgos. Porque el que tiene más riesgo de enfermar y de gastar en consecuencia en su atención, ese individuo tiene que pagar más. Nosotros como fundación pensamos de que no debiese funcionar el sistema, había que partir de esa base, la salud siendo entendida con mercado, o al menos en lo que tenga que ver con los aspectos de la seguridad social. No puede haber funcionar el mercado en la seguridad social, porque tienen estos efectos perversos. Uno los puede aminorar, los puede tratar de maquillar, pero van a estar allí. Esta reforma, por ejemplo, no se hace cargo de la desigualdad de ingresos. Se puede hacer cargo de lo que tiene que ver básicamente con la discriminación por sexualidad y ese tipo de cosas, pero no avanza en estos otros aspectos. Y me parece que las correcciones que implicaría el fondo interizable no sé si incorpora ingresos. Como un elemento de corrección en la distribución de los recursos, pero en fondo está este problema que nosotros pensamos que es grave. Nosotros como fundación lo que hemos pensado que se tiene que avanzar es hacer un sistema como el inglés, o sea, donde la reina hasta el último de los obreros puede atenderse en un hospital público como cualquier otra persona.